Buenas noches, campuseros. El día de hoy vamos a desarrollar el reto de Sporrobot en Campus Party 2010. En el momento tenemos 11 equipos inscritos que van a presentarnos el desarrollo de robótica que han realizado en el último año. Desarrollo que debe ser un proyecto de innovación. O sea, es importante que en 5 minutos expliquen su proyecto, nos digan por qué es importante, cuál es el valor agregado a ese proyecto y por qué lo consideran que es una innovación. Ese es el secreto. Y yo voy a estar controlando el tiempo los 5 minutos. Naturalmente, un concurso de estos, un reto de estos, tiene un jurado. Entonces, inicialmente voy a presentar al jurado. El jurado son dos colombianos que trabajan fuera de Colombia en prestigiosas instituciones. El primero de ellos es el doctor Juan Pablo González. Juan Pablo es ingeniero electrónico. El día de ayer nos presentó su conferencia precisamente en navegación autónoma de robots. Está actualmente trabajando en una compañía que hace robótica en Pittsburgh, Pensilvania. Y también nos acompaña como jurado el doctor Alfonso Parra. Él es el director de la Escuela de Graduados del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara, Escuela de Graduados de Ingeniería y Arquitectura. El doctor Parra conoce bastante procesos de innovación también y Juan Pablo está en una empresa de desarrollo tecnológico de robótica. Son dos claves importantes para el éxito de este concurso. El objetivo es que cada uno presente 5 minutos, entonces vamos a comenzar con el primer proyecto en Sporrobot que se llama Dento. Entonces doy la bienvenida a Raúl Hernando Cadena y a Luis Alfonso Ortiz para presentarlo. Raúl. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Raúl Hernando Cadena. Soy estudiante de la Universidad Industrial de Santander. En el día de hoy les voy a traer una aplicación en la que mostramos cómo es el sistema Dento. Permítanme un momento. Qué pena. Bueno, el sistema Dento es un sistema de ayuda a personas discapacitadas de miembros superiores para el aseo dental, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de una persona discapacitada, no solamente nos estamos refiriendo a una persona que tenga una amputación de sus miembros superiores, sino también a personas que tengan algún tipo de discapacidad motriz, como puede ser, por ejemplo, un caso muy avanzado de Parkinson o en otros casos, recuperación de postraumas de algún accidente, que no pueden utilizar sus miembros superiores. En el prototipo que tenemos acá, entonces, consta de un cepillo de dientes de tipo desechable. No, solo tiene uno. De tipo desechable. Entonces, la persona se ubica en la parte frontal para realizar el lavado dental. El cepillo inicia en la posición superior. Los tiempos en los cuales el sistema hace el cepillado están acordes con las recomendaciones de la Asociación Colombiana de Odontología para el correcto aseo oral. Luego de que ese tiempo se cumple, el sistema da una señal de aviso indicando que el cepillo va a hacer la rotación correspondiente. Como lo vemos ahí, entonces va a generar una rotación para terminar de lavar las piezas bucales. Acércate más. ¿Ya? ¿Sí? El sistema consta de un sensor que permite detectar la persona. También tiene un sistema que permite identificar cuando realmente es la persona en cuestión, en minusválido, el discapacitado, o cuando es una persona de la casa del común que está utilizando el baño, puesto que es una área común para ambas personas. ¿Sí? Tiene un sistema también de enjuague, puesto que no, la persona no puede tener acceso a la llave, pues no, está limitada. Entonces tenemos este sistema, en el cual el sistema bota agua durante un tiempo
para que se pueda hacer el correcto aseo. ¿Sí? Bueno, el sistema tiene una cavidad de resguardo en la que se hace curado o desinfección por rayos ultravioleta. Tiene internamente un tubo ultravioleta tipo C, que es altamente germicida. Adicionalmente, cuando el cepillo baja, tiene dos cavidades en la parte inferior. No sé si Luis me pueda colaborar acá. Tiene dos orificios en la parte inferior, en donde se aplica agua a presión para limpiar el cepillo adicionalmente. El cono negro que se puede ver acá es el dispositivo por donde se coloca la crema dental. Él tiene internamente un sistema, ya lo vamos a ver cuando termine todo el ciclo, en donde se puede colocar un tubo de crema dental estándar, no tiene ninguna limitación. Se diseñó de esa manera pues para no limitar a los usuarios. El cabezal es estándar de un cepillo eléctrico, la crema que utiliza es normal. En este momento tenemos un tanque presurizado, para mostrar el flujo de agua. Igual se puede mostrar en cualquier parte de la casa. Claro. ¿Cuando se están cepillando? Bueno, pues como mi compañera ya, no sé qué se hizo Dianita. Ven, es que yo no lo puedo... ¿Sí? Sigue cepillando. ¿Sí? Entonces el usuario está libre de hacer su higiene dental, como si fuera un cepillo normal. ¿Sí? Entonces está a disposición del usuario y el sistema rota la cabeza, ¿sí? En función de los tiempos preprogramados. Ya como les comentaba, depende de criterios dados por los expertos en materia de higiene oral, en este caso son los odontólogos. Él puede seguir el ciclo indefinidamente, eso es a disposición del usuario. ¿La persona se tiene que mover? Claro. Es una de las pequeñas limitantes, puesto que haría falta un grado de libertad para llegar a esa posición. Sin embargo, como se darán cuenta, el cabezal cuenta con un resorte y una guaya interna que permite variar la flexión y la fuerza, que es directamente aplicada por el mismo usuario. Entonces, puede terminar. Mil gracias por la presentación de este proyecto. Felicitaciones, aplausos, sí. Segundo proyecto, Jonathan Moreno. Lo retira, ok. Tercer proyecto, Star Cream. ¿Ya vienen? ¿Ya se acercan, por favor? Star Cream, por favor, acercarse. Van a instalar el sistema para controlar al robot Star Cream, que es un robot teleoperado por lo que me indican. No, Star Cream. Cristian Gómez, Sergio Ontiveros, Camilo Velasco son los autores de este proyecto. ¿Se nos van a permitir eso, proyectar la imagen? Sí, van a proyectar el computador, la imagen de teleoperación, están instalando el computador. Acá atrás.
atrás hay un enchufe. Allá está la toma. Proyecten. No, con calma, por eso. De reflector, si quiere inclinarlo. Lo agradeceríamos, sí, por favor. Es que el problema es que lo puedo poner allá, pero con tanta gente falta. Ya listo. Listo. Sí, sí, perfecto. Ya tenemos luz, ya van a comenzar a presentar este proyecto. ¿Quién lo presenta? Yo lo voy a presentar. Sergio Ontiveros. Sergio Ontiveros nos va a presentar entonces el proyecto, ya tiene los 5 minutos. Bueno, buenas noches. Somos estudiantes de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. Estamos acá gracias a Tele Bucaramanga. Este es el Starscream, es un robot teleoperado. Somos estudiantes de noveno semestre y este fue nuestro proyecto de noveno semestre. El concepto como tal, un robot que nos permitiera explorar espacios abiertos para evitar enviar una persona para que no arriesgue su vida, ¿sí? Es como, o sea, para mirar a ver que el espacio sea seguro, como es en el concepto del ejército norteamericano que utiliza robots, ya sea para desactivar bombas o para mirar que un espacio sea seguro para enviar a una persona. Todo lo que es la parte mecánica fue hecho por nosotros, lo que es la parte de la circuitería es diseñado y construido por nosotros mismos. El mecanismo de la cámara, el mecanismo de la pinza fue diseñado en CAD y pues con cosas caseras lo hicimos. Fue un proyecto que duramos en construcción 3 meses. Tiene una autonomía de 1 milla gracias a la transmisión de datos del XBI. Y esto, ¿por qué es innovador? Pues técnicamente, pues en el caso de nosotros, en la universidad no se había desarrollado un tipo de proyecto de esto, siempre se habían desarrollado en la parte de robótica lo que habían sido robots para participar en la categoría de sumo, en la parte de seguidores de línea avanzados, para recorrer laberintos o en la parte de velocistas. Quisimos hacer algo nuevo, no se había hecho en la universidad este tipo de proyectos, que es un robot teleoperado, y pues cumplimos con la meta. Es 1 milla de alcance lo que tenemos para operarlo. La parte de la interfaz, pues gracias a un programa llamado Enup TV que pues conseguimos para la parte de la cámara. Y la parte de arriba que vemos lo que es la interfaz del control del robot, todo eso se hizo en Delphi. La parte de la programación del microcontrolador es en PIC-C. Eso es todo. Muchas gracias. Ahí pues podrán ver algo de lo que puede hacer, pues. Sí, señor. La cámara tiene 2 grados de libertad, o sea, lo que permite la cabeza humana, tenemos el blink y poder moverlo de derecha a izquierda. La pinza es una pinza telescópica, tiene 2 grados de libertad. Decidimos hacer la telescópica porque, o sea, básicamente es un mecanismo de piñón cremallera, como el que es el de la dirección de los carros. Con esto nos permite ahorrar espacio,
lo hicimos de tal modo que fuera inclinada para que cuando salga pueda recoger el objeto y cuando lo coja, al recogerse, pues retire el objeto un poco del suelo y no lo arrastre. Otra parte importante del proyecto como tal es que la parte más pesada de él es la batería. Entonces, ¿qué decidimos? Ubicarla en el centro del móvil y en una parte, o sea, digámoslo así, a una altura que no nos impidiera superar cualquier obstáculo en terreno destapado. Entonces, eso nos permite una gran estabilidad. Al superar cualquier obstáculo y eso, pues, como el centro de masa está tan bajo, él siempre, o sea, pues trata de inclinarse, pero siempre la otra componente del peso, según el plano que se esté, él esto va a compensar eso. La velocidad tiene una caja de velocidades, digámoslo así como virtual, son 5 velocidades, según pues se quiera acercar, para acercarse al objeto se pone la mínima velocidad, que es la velocidad 1. Como pueden ver, él va a manipular esto. Como pueden ver, pues él se va a mover muy lentamente y según pues ya se recoja el objeto y o sea, con el manipulador se puede ir aumentando la velocidad. Son 5 velocidades en total, como pueden ver ahí arriba. Es gracias a la transmisión de los módulos XBee, es un XBee Pro. Tenemos a lo que es la transmisión de los datos del joystick al móvil. Tenemos un sensor también esto dispuesto acá debajo de la pinza, porque como la cámara no tiene buena percepción de profundidad, entonces con el sensor podemos calcular exactamente a qué distancia está el objeto de la pinza. Entonces, en caso de que la persona que esté manipulando el equipo pues no pueda ver bien, o sea, no alcance como a distinguir como la profundidad a la cual está el objeto, entonces se guía por la distancia que marque el sensor. Entonces, esto desplaza la pinza, lo coge y vuelve a recoger la pinza. Muchas gracias. Mil gracias por traer su desarrollo a Campus Party 2010. No, gracias a ustedes por acá. Bueno, vamos a continuación a llamar el tercer proyecto para que se haga presente acá, por favor, en el escenario. Bueno, ya está llegando, un cuadro rotor creo que es. Sí, no, háganlo más al fondo posible. En la mesa allá, sí. Sí, pues si quieren, sí. Este proyecto se llama Diseño de un sistema de control, cabeceo y alabeo de un vehículo aéreo no tripulado UAV. Viene precisamente también de la Universidad Industrial de Santander, Grupo ERA. En unos minutos ya ellos comenzarán a presentarnos su desarrollo. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Jauregui, mi compañero Carlos Alberto Bianchada. Bueno, el proyecto es el diseño de un sistema de control de cabeceo y alabeo de un vehículo aéreo no tripulado. La idea de trabajar con este tipo de vehículos responde a la iniciativa del grupo ERA por iniciar a trabajar pues, para nosotros en una nueva línea de desarrollo. El tipo de vehículos con los que trabajamos enmarcan la tendencia actual en la que diversos sectores se están viendo involucrados. La razón, la gran variedad de escenarios en los que puede llegar a ser útil. Por los bajos costos de diseño, de desarrollo, de funcionamiento y por la flexibilidad de adaptarse a las diferentes necesidades de quien lo vaya a utilizar. Su potencial está siendo explotado por aviación militar, para inspección de obras civiles, planimetría, publicidad y apoyo a tareas muchísimo más trascendentales como cuerpos de rescate o cosas de ese estilo. ¿Por qué es realmente valioso en este momento? No es un kit que compramos para armar. Lo hicimos con nuestras manos, es una estructura de fibra de carbono, las piezas están hechas con CNC, no compramos una unidad de medida inercial que todo el mundo compra, conecta y listo, diseñamos la disposición de los sensores, elegimos sensores, cuenta con un giróscopo y un acelerómetro de 3 ejes, básicamente con eso es que funciona. Bueno, el cuadrotor, como lo ven ahí, es una aeronave omnidireccional básicamente, de 4 rotores de operación independiente. Aquí tenemos
pues la nuestra está construida con 4 motores sin escobillas, son motores trifásicos que requieren de un controlador de velocidad, lo vemos ahí, es el rojo que está sobre los brazos, es básicamente un inversor trifásico. Tenemos una configuración de propelas pusher y tractor para asegurar el mismo empuje, el empuje en la misma dirección, a pesar de que las hélices giran en sentido contrario. Bueno, el transmisor, una estructura de fibra de carbono y unas baterías de lipo que realmente son las que nos proporcionan la energía. Muy buenas noches para todos. Voy a explicar en qué consisten los movimientos del cuadrotor y realmente cómo se controla. Entonces, pasa a la siguiente. Los movimientos del cuadrotor son los movimientos que este realiza sobre cada uno de sus ejes, como lo podemos observar, el alabeo, la guiñada y el cabeceo. ¿Cómo tenemos esos movimientos? Simplemente aumentando la velocidad, por ejemplo, del motor ubicado en el lado derecho, dependiendo de cuál sea nuestro frente, y disminuyendo la misma velocidad en el motor del lado izquierdo. De la misma manera, lo podemos hacer con el motor del frente y con el motor de atrás, y de esa manera se controlan cada uno de sus ángulos. Pasa. Ah, perdón. Listo. Como ya se mencionó, trabajamos con 2 sensores inerciales, los que son un acelerómetro y un giróscopo de 2 ejes. La estrategia de control, como ya bien lo mencionamos, radica en que una variación entre las fuerzas entre los motores del lado derecho y el lado izquierdo produce una aceleración en un eje denominado cabeceo y en un eje denominado alabeo. Bueno, aquí vemos que la planta básicamente ahí relacionada a velocidad angular, perdón, aceleración angular, vemos que depende de una diferencia de fuerzas. Entonces, para nosotros controlar esa parte, lo que hicimos fue utilizar este banco de pruebas para determinar la relación entre la duración de alto del ancho de pulso que le mando a los controladores de velocidad y el empuje que me produciría cada motor. Con esa relación podemos llegar a una planta y a un sistema de control de 2 lazos. ¿Por qué 2 lazos? Porque, bueno, en principio no implementamos un filtro Kalman por el primer acercamiento que decidimos hacer. Entonces, realimentamos en el lazo interno velocidad angular con el giróscopo y en el lazo externo realimentamos ángulo que calculamos con el acelerómetro. Importante que no lo integramos 2 veces, no integramos 2 veces la aceleración angular, sino que con relaciones trigonométricas hallamos ese ángulo. Básicamente así lo hacemos. El diseño es fácil, utilizamos 2 controladores proporcionales, básicamente fue suficiente para llegar a unos requerimientos de overshoot y de tiempo de establecimiento. La implementación del sistema, por el carácter de versátil que le queríamos dar, presupuestamos en espacio y en conexiones, poner un GPS, un sensor ultrasónico, bueno, y el resto de componentes que se necesitan para este proyecto específicamente. El software, bueno, por tiempo no lo voy a explicar. Los resultados experimentales, perfecto. Voy a mostrar pues un video. Aquí, ahí en ese momento está amarrado simplemente para mostrar, bueno, efectivamente que si con los motores apagados es imposible estabilizar la plataforma. Ahí está amarrado de 2 ejes y lo que vamos a hacer es perturbar y él va a ser capaz de retornar a una posición. En este momento el set point va a quedar en 0. Simplemente con el control le doy potencia a los motores, no con el motor, con el control no controlo nada más. Ahí se perturba cada uno de los ejes y el control es capaz de retornar, hace que la aeronave sea capaz de retornar al set point, que en este caso es 0. Entonces está funcionando como regulador y no como servomotor ahí en el video, como servocontrol estrictamente. Bueno, esa fue la presentación del cuadrotor. Muchas gracias. Mil gracias por venir a mostrar los proyectos, el desarrollo que ustedes han realizado en la universidad. Bueno, ya vamos a llamar nuevamente a otro grupo. Bueno, van a hacer una demostración, van a levantarlo ahora en vuelo. Precisamente también era importante que estuviera en funcionamiento. La razón por la que lo vamos a, pues esto es una base de pruebas, sí, absolutamente improvisada, resulta que nosotros no tenemos control sobre guiñada y eso hace que se traslade, entonces por seguridad no lo podemos tener así, entonces eso es lo que vamos a mostrar, tenemos control sobre alabeo y cabeceo. Vemos que efectivamente él rota porque no tengo control sobre guiñada.
Ahí es, bueno, muchas gracias. ¿Quieres decir algo más? Bueno, nuevamente felicitaciones a este equipo de trabajo. Ya convoco a Joan Rodríguez del robot ACREP para que realice la presentación. Y también le solicito al equipo anterior recoger por favor su portátil, teléfono y todo lo demás. En estos momentos están instalando en la mesa para presentar un robot móvil tracción por orugas. Ya nos contarán más detalles de este proyecto a continuación los autores del mismo. Buenas noches, mi nombre es Sebastián Rodríguez y hoy vengo a presentarles mi robot, se llama Robot ACREP. Bueno, primero para empezar quisiera hacer como un paréntesis, agradecerles por estar acá y quisiera hacer un paréntesis con este proyecto porque es bastante distinto a todos los demás proyectos que ya vieron y que tal vez van a ver. ¿Por qué? Yo no soy ingeniero de robótica, soy estudiante de ingeniería mecánica y este es mi primer año en Campus Bot. Yo ya había venido a la Campus Party, pero este es el primer año que presento un robot. Una de las razones por las cuales hice este robot es que esta clase de concursos está un poco limitada a las personas que tienen la capacidad económica o el patrocinio para comprar ciertos materiales, para tener ciertos conocimientos, ciertos estudios para poder realizar un robot. Entonces, mi proyecto está basado en el hecho de que cualquier persona puede construir un robot, no importa los materiales o el conocimiento que tenga. Bueno, para empezar, está basado en una tecnología que pues, muchos tal vez acá conocen, es una placa Arduino montada sobre un sistema operativo Linux. ¿En qué consiste el robot? El robot es un prototipo de un vehículo explorador que permite al usuario conectarse a través de internet por un canal seguro SSH, conectarse al robot y de esta forma manejarlo.
¿qué ventaja tiene? No es como muchos robots que nosotros conocemos que podemos adquirir en los mercados que tienen una antenita y un control que manejan radiofrecuencia, sino que este, al trabajar con un modem 3G o un router, puede, el usuario final puede estar incluso al otro lado del planeta y puede de todas formas utilizar el robot. El diseño es muy básico, está basado en unas orugas y el diseño está pensado para unos materiales que personalmente yo ya tenía y decidí reutilizar. Empezamos con unos motores, todos estos materiales yo ya los había utilizado en proyectos de mi universidad. Una carcasa de acrílico, pues en mayor medida para absorber golpes pues, del recorrido. La programación de este robot es sumamente sencilla, por lo que les digo que no se necesita gran conocimiento en programación de sistemas. Está basado en un código Python. Para el control se utiliza este gamepad, lo que permite, o sea, lo que permite que el usuario no tenga ningún conocimiento de sistemas para usarlo. Se utiliza un intérprete Python para leer los comandos del gamepad y simplemente junto con este conjunto de comandos, simular que cada pulsación del gamepad sea cierta escritura en el teclado. Junto a una consola SSH, que es una consola como estas, podemos hacer que una señal, unos comandos viajen a través de internet y sean interpretados por este código. Es un código sumamente sencillo que recoge comandos de una terminal y los envían a un PIC programable. En general, esa es la programación. Entonces vamos a hacer una demostración. El diseño es sumamente sencillo, en realidad son materiales, como les dije, reutilizados. Esta es una cámara web de las primeras que tuve y se utiliza, la idea acá, como les digo, la facilidad no es reinventar la rueda. No tengo que ponerme a inventar un sistema de transmisión de video, sino simplemente con un software de voz IP puedo transmitir el video de forma segura y en tiempo real a la persona que maneja el robot. Gracias a esta consola de SSH nos pide una contraseña, por lo que les digo que es un canal seguro. Listo. Entonces, para mostrarles la señal. Simplemente ya controlando el computador que está dentro del robot, corremos el programa intérprete. Y procedemos a usar el control. ¿El control qué va a hacer? No va a enviar, no va a hacer nada mágico, simplemente va a simular que alguien escriba sobre la consola. Entonces vamos a ver qué pasa. Ahí vemos el control. Sumamente sencillo. Y eso es. Sí, pero la batería está muy baja. Otra de las razones por las cuales es que las bandas no son mandadas a hacer, sino es un caucho reciclado de unos tanques. Y porque en realidad los tanques, o sea, el diseño de oruga, necesita unas líneas cruzadas en esta dirección. Pero como es un material reciclado, pues las únicas que puede conseguir son en esta dirección, lo que impide que él dé el giro sobre un tapete. Para solucionar esto, yo utilicé los taches de los legajadores para quitarle adherencia, lo que permitió que se pudiera deslizar, pero sobre el asfalto, que fue donde a última hora pude hacer mis pruebas.
Bueno, mil gracias por haber traído su desarrollo a Campus Party. Un aplauso, por favor. Bajarlo de la tarima. Sus cosas. Que no nos quede con nada, pues. ¿Aló? Bueno, a continuación llamamos a la tarima al proyecto de Óscar Eduardo Herrera, Brazo Robótico, para que lo presente. Óscar Eduardo Herrera, o quien lo va a presentar de ustedes, mientras retiran el proyecto anterior de la tarima también. Vamos a hacer acceso remoto antes, ¿no? Por la... Buenas noches, mi nombre es Julián Andrés Alarcón Llanza. Vengo de la Universidad, de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca. Bueno, tenemos un brazo robótico de 3 grados de libertad. ¿Por qué innovador? En primer lugar, pues innovador porque es el primer brazo robótico que se hace en nuestra universidad, ya que la universidad de nosotros no se enfoca hacia la robótica. Y segundo, el brazo robótico de 3 grados. Y segundo, porque el brazo robótico está hecho todo lo que tiene que ver con el brazo es reciclado, todo. Por lo menos el brazo robótico consta de 3 servomotores, los cuales los servos los construimos nosotros. Por lo menos la parte de la circuitería, lo único es los circuitos electrónicos. Y lo estamos controlando serialmente y lo que hace es simular los movimientos del brazo. En este momento mi compañero va... En ese momento mi compañero va a hacer acceso remoto aquí a esa torre y lo va a empezar a controlar por acceso remoto. No, como podemos ver, pues los movimientos el movimiento que hace el brazo robótico, pues el cual pues simula los movimientos del brazo humano. Y pues lo innovador de esto, como lo dije ya, todo es reciclado, nada es comprado, lo único comprado son las partes electrónicas. Y eso es todo, muchísimas gracias. Esta parte acá, no, son los motores para la pinza. Sí, activarle hacer la pinza, Sí, bueno, mira, como decíamos, todas las partes son reciclables. Podemos ver que son unas reductoras que son sacadas de fotocopiadoras y los servos se hicieron con los potenciómetros. La parte de abajo que hace mover 180 grados el eje es sacado de un VH. Y la mano posteriormente es también sacada, o sea, la parte de la reducción es sacada de un VH. Esa tiene funcionamiento de una especie de un tornillo sin fin, para poder agarrar y sostener algún objeto. Pues es completamente educativo. Nosotros lo hicimos como para que los estudiantes que van en primero, segundo y tercer semestre, pues en la universidad apenas está empezando con el tema de la electrónica, para que tengan incentivos, ¿sí? De que con componentes reciclados se pueden hacer muchas cosas y de gran calidad. Entonces, pues vamos a hacer una pequeña demostración de cómo pues agarra
la navaja el brazo robótico. Ese show en Comunica, pues, como le decía, es dedicado a alumnos de que están en primer, segundo, tercer semestre. Pues es, de pronto la interfaz no es muy aplicativa, digamos así, para manejarlo, pero tenemos que tener en cuenta que es aplicado a estos primeros semestres. Ya, ella tiene una secuencia, entonces, de todas formas, muchas gracias. Felicitaciones por el proyecto. Llamo ahora, por favor, a los autores de BX Media Blue, Liliana Andrea Quiñones y Oscar Sánchez, por favor, acercarse con su proyecto. Usted más bien se me cae con el robot después. Bueno. Así que yo voy a hacerle una introducción antes de explicar el 5 minutos tiene de otra manera. Sí, claro, no, o sea, 30 segundos. Okay. Buenas noches. Primero que todo, quiero explicar el por qué este proyecto es un proyecto innovador. Inicialmente, nuestra institución, el grupo de investigación en el área electrónica, cuando pensamos en por qué o en qué empezar a trabajar en el área electrónica, pensamos en mirar qué están trabajando en el medio. Miramos que los dos aspectos en los que se está trabajando y que se ha desarrollado mucho son los aspectos publicitarios y la parte de seguridad. La parte de innovación de este proyecto consiste en que analizar los productos de publicidad que se desarrollan en robótica en el momento son muy costosos, son alrededor de 200, 300 millones de pesos. Robots que hacen actividades muy similares a las que hace nuestro robot, que nuestro costo de desarrollo está alrededor de 8 millones de pesos. Y estábamos buscando tener las características y las funciones de uno de esos robots de 200, 300 millones que son de fines publicitarios. En el momento aún está en desarrollo, estamos desarrollándole pues la parte de autonomía e interacción con el usuario, ¿sí? Pero pues queremos ya darles a conocer que todos los componentes que son desarrollados por el robot desde su infraestructura en fibra y los componentes que digamos que hacen y posibilitan su funcionamiento son desarrollos nuestros. Nuestros compañeros, entonces, estudiantes de electrónica de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI, entonces vamos a explicar el funcionamiento del robot y las funciones. Sí, buenas noches. A continuación voy a explicar el funcionamiento general del robot. Entonces, el equipo es operado inalámbricamente por este control remoto. Externamente es un control comprado marca Genius, pero internamente todos los componentes son diferentes. Es una tarjeta completamente desarrollada por nosotros, en la cual contiene un microcontrolador PIC y un módulo XB en el transmisor y un módulo XB en el receptor. Esta es la forma de transmisión de nuestro equipo. Entonces, a continuación lo voy a encender. Se puede mover en todas las direcciones, hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha. Puede subir los brazos completamente incluso.
la cabeza la puede cambiar, incluso puede cambiar, dependiendo de comunicándose con la persona, él puede cambiar de genio, si le hablan bien, si no le hablan bien, por ejemplo. Se puede moverla toda la cabeza. Puede encenderle y apagarle una luz en caso de emergencia, de que se vaya la luz. Tiene una pequeña luz para emergencia. Ahí cambió. Como pueden ver, él le pica el ojo, casi a alguien que se le va el frente por este lado también. Eso es lo que estamos desarrollando actualmente. También en el laboratorio ya lo hemos desarrollado mediante sensores touch. Uno lo pone aquí, él se mueve, lo pone aquí, él también se mueve. Tiene unos sensores también que ya en el laboratorio están funcionando. Falta es aplicarlos. Entonces, tiene otra que se enamora también. Entonces, esa es la parte de movimiento. Ahora voy a explicar lo que, si alguien quiere insertar una publicidad, entonces ahí poseemos una memoria de 8 gigas con la cual podemos seleccionar cualquier video del negocio que la persona quiera innovar. Entonces, ahí está pequeño volumen, tiene el amplificador, es bastante más fuerte si quieren. Aparte de esto, el robot también inalámbricamente puede hablar, o sea, alguien lo puede parar en forma. Si quiere, puede hablar. Sí. Puede escuchar, aquí tiene un micrófono de alta ganancia, o sea que la persona que está transmitiendo puede escuchar, así se puede entablar una comunicación entre los dos, fácilmente ustedes pueden hablar, no solo el robot habla, pero no escucha, entonces tiene aquí un micrófono, tiene un amplificador, entonces en un rango así pequeño, la persona le habla y fácilmente el que está transmitiendo el audio también puede escuchar alrededor del robot. Eso es. Todos los componentes son desarrollados por nosotros desde formato, es muy fácil de manejar. Entonces, aquí tenemos la batería, que son dos baterías en paralelo de 12 voltios. ¿Cuánto tiempo dura? Alrededor, a full carga, a máxima, con el amplificador a todo volumen, con la planta y todo, a máxima potencia, dura alrededor de las 2 horas, a full carga. ¿Pero sin la pantalla y los otros inmuebles casi duran? Sí, seis horas. Tiene bastante tiempo de autonomía, sí. ¿Qué pasa cuando se acaba la batería? Tenemos pues cuando autocarga, o sea, tenemos otra batería de respaldo pues para cambiar, sí. Eso. Sí. Miran, las tarjetas están marcadas, todas las todos. Los este es el receptor. Todo
tratamos de embeberlo, digamos, para que pues poderlo comercializar, que no se vea sí. tan desorganizado, sino se vea el menor número de cables posibles. La parte de audio. ¿Cómo? O sea, la idea es que nosotros estamos eso. desarrollando proyectos para el área publicitaria, pero estamos buscando que a través del grupo también podamos ofrecérselo a digamos, eso, que sea comercial. Para también desarrollar un robot en el área sí. de seguridad. Y no solamente las personas que tal vez no tengan los recursos para comprarlo, pensamos tener varios dispositivos que se puedan alquilar. Entonces, ya sea por un fin de semana, por una fecha, que la persona lo puede alquilar. Mil gracias, felicitaciones por el proyecto y por el otro de Campus Party 2010. Aplauso para ellos. A continuación vamos a llamar a otro proyecto, manipulador industrial móvil, Ivonne Prado Barros, por favor acercarse. Este proyecto va a ser un proyecto presentado en el marco de interacción humano-máquina. Entonces ya vamos a darle la palabra a Ivonne para que nos lo presente. No, todavía no ha salido, ya salió. Dale otra vez si quieres para que tú lo veas. No, pero en la pantalla del computador. Dale otra vez. Listo, es que si no, no lo ves. El proyecto desarrollado en realidad es un software para manipular un prototipo de manipulador industrial móvil a través de una interfaz gráfica 3D. Este proyecto fue desarrollado como proyecto de grado, tiene 2 años y medio de trabajo. La interfaz gráfica fue desarrollada en Trigen Studio. La programación del robot y está desarrollada en C, el modelamiento del robot está desarrollado en C. La comunicación, que es por medio Bluetooth, fue desarrollada en Delphi y la programación es muy fácil. El robot es manipulado por medio de un joystick, posee 5 grados de libertad y tiene un chasis de tracción tipo oruga. La comunicación, como se los dije, es Bluetooth. En estos momentos, sí, porque es que de verdad tuve un pequeño impasse con el circuito de las orugas y se quemó. Entonces no están funcionando, nada más voy a mostrar el brazo en funcionamiento. Y el poder, en realidad, nuestro robot está en el poder, él está en el software que desarrollamos. Bueno, nuestra interfaz gráfica, Trigen Studio como tal, tengo que activar para que él empiece en una posición, elegir una de las opciones e inmediatamente lo puedo controlar por medio de esto. Para manera de que lo puedan ver, voy a girarlo. La transmisión de todo lo que hace el robot es en tiempo real. Oh. Ese error que apareció ahí no es un tanto un error, sino la librería gráfica que estamos utilizando, que es en Delphi.
que fue desarrollada en ActiveX9. Como podrán darse cuenta, la interacción en el momento toda es controlada por medio de lo que estoy haciendo. El software tiene tres modalidades: manual, semiautomático y automático. Manual es totalmente la libertad de movimiento, depende del usuario, de cómo lo maneje. La semiautomática, lastimosamente, no tengo cómo mostrársela ahora. Se supone que es una programación en la cual el robot se va a desplazar hasta un punto, a una distancia en la que usted determina, y después la manipulación cae totalmente en manos de la persona. Y la manipulación automática es una tarea previamente programada. Ay, le di el mirar. Toca esperar a que termine la tarea. Para ese caso sería si hubiera funcionado las orugas, hubiera caminado más o menos 15 metros y después se hubiera girado a la derecha y hubiera caminado 3 metros más. La tarea que se le programó era recoger un objeto y después ubicarlo en un punto. Este es el manual de usuario diseñado de muy fácil manejo, en el cual se explican cada una de las piezas que lo conforman. Una pieza terminal, tipo pinza, el brazo, los tres grados de libertad básicos con los que trabajamos, la base rotatoria, la plataforma móvil de tracción tipo oruga, y acá en la parte de atrás, como se puede notar acá al frente, los circuitos de comunicación. La tarjeta de comunicación es una de Blue Smear Golf, circuito es una SSC232 con un microprocesador Atmega 264. La configuración del joystick es muy básica: la palanca de control, el botón que saca, controla el cierre y abre la pinza, tiene que presionar en el momento en el que se está manejando y él cerrará o abrirá la pinza a medida de lo que decía el usuario. El giro de la muñeca. Oh, perdón. Oh, se descontroló. Control de muñeca, control de codo, control de la base rotatoria y control del hombro. Como tal lo expliqué, el software consta de la función activar, que es la que hace el enlace de comunicación primero, siempre tiene que darse en este botón antes de elegir cualquiera de las opciones: manual, semiautomático y automático. Como es en transmisión en tiempo real, en esta parte como se puede ver, se transmite cuál es la oruga o si está trabajando alguno de los servos que estamos funcionando en el momento. Eso es todo. Consideramos que era innovación por el hecho de que no estamos programando al robot, sino a través de la interfaz 3D. Consideramos que también era innovador porque cualquier persona puede utilizar esta clase de software y el robot sin necesidad de ser experto en la materia. Además de que nuestro enfoque era para personas minusválidas o para un robot tipo explorador arqueológico. Si se programa, puede hacerse inmediatamente, se cambia y también puede programarse cualquier clase de robots. No le entiendo muy bien la pregunta. Nosotros teníamos un ideal. Queríamos hacer un robot industrial propiamente, pero hasta el momento no se ha podido desarrollar por falta de fondos. La idea era que este robot a nivel industrial fuera un robot de fácil uso para cualquier microempresa, donde no necesitara un área de trabajo, cualquier operador pudiera manejarlo y le serviría de apoyo
para, o sea, coger objetos pesados, para llevar carga. No necesita una línea de seguimiento establecida. Solamente necesitaba que uno le estableciera las coordenadas donde él tenía que irse y automáticamente podía hacer el proceso. O, como lo dije, en el semiautomático, establezco la distancia y el resto lo termino trabajando yo. Mil gracias y felicitaciones por este trabajo, por este proyecto también. Gracias por traerlo a Campus Party 2010. Ya a continuación invito a pasar a la tarima al proyecto de Cristian Javier Jaime, automatización, proceso de empacado, café y toma de muestras. ¿Cómo? ¿Las tomas ahí está bien? Sí. Pero para las tomas ahí. ¿Qué alcanza a salir? Aquí necesitamos. Ah, las tomas. Sí. Acá está. ¿No quieren que hable más largo? Ya, no, ya. No, estamos. ¿Cómo está acá? Aquí detrás está. ¿El largo? No. ¿Qué tomas? Pero no podemos desconectar, ¿cierto? Desconectar, no. Tiene una toma líder, ¿no? ¿La que está conectada? La importante sí la pueden desconectar. Si necesitan las dos, sí pueden desconectar. Importante. Ya están preparando la presentación del proyecto de automatización y proceso empacado de café y toma de muestras. Sí. Antes de comenzar a hablar del proyecto. ¿Ok? No es todavía, no están corriendo. Claro. No se me estrese montando. Deja el sudor en el dedo. No, con calma, presidente, que gente lo viene. Los 5 minutos a partir de que se comienza a hablar. Desde que diga la primera palabra. Todavía no se ha cortado el tiempo. Proyecten, por favor. Yo también lo proyectaba. Sin entrada no está dentro. Listo. Sí, otra vez. Para que no pierda la pantalla. Ya, tranquilo. Bueno, pues si no, pues cuando yo comienzo. Listo. Ya listo. Las partes. Listo. Bueno, bienvenido. Buenas noches a todos. Mi nombre es Cristian Javier Jaime Ramírez. Vengo del Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila, en Garzón. El proyecto que les voy a presentar se llama automatización del proceso de empacado de materiales sólidos a granel y toma de muestras. ¿Por qué este proyecto? Este proyecto lo desarrollamos a partir de la necesidad de nuestra región. Como les conté, soy del Huila, entonces la parte centro y sur del Huila, por allá se siembra café, ¿cierto? Pero entonces los procesos de empacado todavía no están automatizados en su totalidad. O sea, muy levemente. O sea, lo que usted más, si lo más cerca a una automatización es por ahí una báscula electrónica, si acaso. Entonces, la organización de caficultores de Garzón presentó el proyecto para que nosotros lo desarrolláramos. Entonces, a partir de esa propuesta fue que vino el proyecto. Fuimos a mirar el ambiente de trabajo de los operarios. ¿Cómo hacían ellos este proceso? Allí está el silo. Este es el silo o contenedor, ¿cierto? En la parte de abajo tiene una boquilla. Esa boquilla, allí ellos tienen como una especie de rejilla, ¿sí? Que bajan para que el saco se llene, ¿cierto? Cierran, pum, ya. Entonces, esto lo tienen que hacer dependiendo del lote de café que estén empacando, entonces así mismo es el peso del saco, ¿cierto? Entonces, sacos de 70 kilogramos, sacos de 75 kilogramos, ¿ya? 1000 sacos, 800 sacos, eso depende también, pues, lo del cultivo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer el operario? Poner el saco, estar pendiente de la báscula, ¿cierto? Para que no se pase de los 75 kilogramos, bajar la cuchilla, subirla cuando se complete y llevarse el saco. Bueno, este procedimiento lo realizan, que digamos, a los 50 sacos, o sea, a los 50 sacos que hayan empacado, tienen que tomar una muestra del café que se está empacando, ¿ya? Entonces ahí, en esta parte del silo,
hay una escalerita, como a 3 metros de altura, tiene que subir una señora, la operaria, sube, ¿sí? Sube con el baldecito, lleva y saca su muestrica y vuelve y se baja, ¿ya? Esa es la forma como funciona allá una trilladora o un silo de café. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? ¿O qué propuesta es la que tenemos? Automatizar ese procedimiento. Utilizar una báscula electrónica para tomar el valor de la báscula electrónica, ¿ya? Y con ese valor, de acuerdo a cómo se programe, ¿sí? Si digamos vamos a utilizar sacos de 70 kilogramos, entonces a los 70 kilogramos que ese valor nos active la compuerta para que se nos cierre, ¿cierto? Y que si se programa, por ejemplo, acá 70 sacos, cada 60 sacos, para que nos tome la muestra. En este caso, nos quedaba complicado utilizar el peso. Entonces lo hicimos por tiempo, ¿cierto? Calculamos que aproximadamente en 2 segundos se nos llenaba este saco, este mini saco. Entonces, cada 2 segundos se cierra la compuerta, nos da un tiempo, colocamos el siguiente saco, luego se nos llena y así. Aquí lo hemos trabajado llenando 3 sacos, ¿sí? Él llena 3 sacos y a los 3 sacos que nos llene nos saca una muestra. Bueno, entonces les voy a mostrar cómo funciona el proyecto. Bueno, listo. Entonces, aquí me lo puedes sostener, qué pena. Ya, listo. Entonces, perdón. Aquí lo prendemos. Bueno, aproximadamente en 2 segundos llena el saco. Listo, ahora sí vamos a ver el ciclo completo. Entonces, un saco, dan un segundo, ya hay el segundo saco, ¿cierto? El tercer saco, y ya el tercer saco nos toma la muestra. Esto lo programamos con esto lo programamos con un microcontrolador, ¿cierto? Pues, por cuestiones de tiempo, solo se pudieron 3 saquitos y pues por comodidad también, ¿no? Entonces allí en la imagen ilustramos la compuerta principal o la que llena los sacos, que en este caso lo trabajamos con electroimanes, ¿cierto? Entonces cuando llega el pulso electrónico, se sube la compuerta, deja de pasar café, ¿ya? Cuando no hay pulso electrónico, la puerta abierta. Y en la parte de atrás está lo que vendría siendo como una electroválvula para la toma de muestras. Lo mismo, entonces, de acuerdo al programa que se le coloque, así mismo es el ciclo que va a realizar. Muchas gracias a todos. Una pregunta al jurado. ¿Qué cambia cuando vaya a hacer esto en el tamaño real? Bueno, sí, es un tamaño a escala, ¿cierto? En el tamaño real, ese proyecto, como les digo, fue a partir de una propuesta que nos realizaron, ¿cierto? A partir de la necesidad. Eso quiere decir que ese proyecto va a llevarse a la vida real. Entonces, usted me pregunta qué cambia en cuanto a la infraestructura. O sea, por ejemplo, usted dice, yo ahí estoy trabajando con electroimanes, ¿qué voy a trabajar en la vida real? ¿Cierto? ¿Esa es la pregunta? Bueno, entonces, en este caso, pues, estamos trabajando con electroimanes. En la vida real va a ser con hidráulica, ¿cierto? Porque necesitamos que haya fuerza, ¿sí? Para que la cuchilla se cierre y se abra, ¿ya? Entonces, la parte hidráulica. Y en la parte de toma de muestras, entonces con electroválvulas. Como les decía al principio, hay electroválvulas para el transporte de granos, ¿cierto? Entonces habría que buscar la electroválvula adecuada para el café, que es el producto con el que estaríamos trabajando nosotros. ¿Ya? Entonces sería más hidráulica y electroválvulas.
¿Qué exactitud esperas en el llenado de cada uno de los sacos en cuanto al peso? Bueno, como les decía, en ese proyecto no pudimos trabajar con peso, ¿ya? Porque se nos hacía un poquito complicado. Y además, bueno, en cuanto a la exactitud, vamos a trabajar con básculas electrónicas, ¿cierto? Entonces, vamos a colocar el saco. Cuando pese 70 kilogramos, por ejemplo, ese valor de 70 kilogramos es el que nos va a desactivar la compuerta. Es decir, es el que nos va a cerrar la compuerta. Entonces, el margen de error sería remoto, ¿cierto? Porque si la que nos está manejando la compuerta es la báscula, y la báscula es la del peso, y el peso es la exactitud, entonces no habría mucha posibilidad de error. ¿Cómo? Eso cambiaría, ¿cierto? Porque es que vamos a trabajar con una báscula electrónica. Aquí estamos trabajando con un pulsador, ¿ya? Con un sensorcito. Entonces, se nos hacía difícil. ¿Otra pregunta? ¿Más? ¿Ya? ¿Bien? Ah, bueno. Mil gracias, un aplauso, felicitaciones para el proyecto. A continuación, invito a Autonóptero, Joymar Barros Acuña, Ramiro Andrés Peñaranda, venir con su proyecto. Joymar Barros, Autonóptero. ¿No están presentes? ¿Ya vienen? Sí, ya vienen. Bueno, ustedes pueden hablar. ¿Saben qué si necesitamos? ¿Qué necesitan? Una mesa más larga. No. ¿Podemos subir esa? ¿Podemos mover esa acá al lado? Podemos subir esa acá al lado. Pero es que por lo que el proyecto suyo. Pero si me doy una mano, eso se lo importa. Ya están instalando para la presentación del proyecto de Autonóptero. Toca al contrario. Intercambia las mesas, por favor. Solamente proyectar sin pantalla. Si quieres, lo que puedes hacer es sentarte y mirar hacia la pantalla. Si quieres, sentado. Si quieres, siéntate y miras hacia la pantalla. Ya te quito ese punto. Sí, porque. ¿No? Se ha amarrado la silla. No, ahí, déjalo ahí. Ahí, ya. Eso también está amarrado al cable. Ja. Listo. Bueno, mil gracias. Ya comienza la presentación de Autonóptero.
Muy buenas noches. Qué nerviosismo. ¿Qué es Autonóctero? Bueno, primero que todo, mi nombre es Joymar Alfonso Barros y él es Ramiro Andrés Peñaranda. Nosotros venimos de la Universidad Santo Tomás y somos estudiantes de Ingeniería Mecatrónica. La idea de Autonóctero surgió en aula de clase para control. Al principio era solo un balancín que tenía una hélice en la punta y una hélice horizontal. Después, para el proyecto de grado, decidimos empezar a trabajar en un helicóptero de estos, que son de aeromodelismo. Sobra decir que es una aeronave que es comprada, ya fabricada. Lo de nosotros es implementarle la sensórica y toda la sensórica y el control. Autonóptero no posee un control remoto, porque él lo que tiene es un microcontrolador, un PIC32, arquitectura de 32 bits. Por dentro tiene diferentes controladores, tiene un PID para controlar la altura, retroalimentándola con un sensor de sonido, con un ultrasónico. Los otros controles son pitch, lo mismo que explicaban del cuadróptero, así se llama, pitch y roll. Tiene un acelerómetro y un giro. El primer problema que nos surgió a nosotros para trabajar con los acelerómetros nos surgió hace unas 24 horas. ¿Qué era? Teníamos muchas vibraciones en el acelerómetro, pero demasiadas. Que cuando él se estaba estabilizando, estaba haciendo cosas locas, ¿no? nada concreto. Entonces, ¿qué hicimos? Teníamos todos los acelerómetros pegados, todo el acelerómetro y el giro pegado a la estructura del helicóptero. Entonces lo que se nos ocurrió es, con una manilla, una liga, pusimos los acelerómetros en la estructura con una liga. Enseguida esto arregló, enseguida se empezaron a ver mejoras. Nosotros ya teníamos un filtro FIR de orden 8 con un corte en 3 Hz. Ahorita último lo cambiamos a 5 Hz y empezó a funcionar mejor. ¿Qué hacemos con el giro y el acelerómetro? Utilizamos un filtro que ya estaba realizado que se llama el filtro Kalman. El filtro Kalman, nosotros no entendemos a profundidad el filtro Kalman, pero entendimos lo básico para poderlo manejar. Él hace una relación entre acelerómetro y giro para compensar el ruido que tiene el acelerómetro con el ángulo actual del giro. ¿Por qué no se usa un giro solo, por ejemplo? Porque el giro, para los que son de pronto ingenieros aquí, me entiendan, el giro entrega velocidades angulares, nosotros necesitamos posición, o sea, ángulo. Entonces nosotros integramos esa velocidad para hallar posición. Todo lo que sea integración y sensores relativos tienen un error de deriva. Entonces un sensor con otro se compensan, digámoslo así. Al acelerómetro, después se acercan los que quieran. El filtro mecánico que tiene son unas esponjas que conseguimos en el supermercado. Son unas esponjas de lavar los platos. Eso fue lo más rápido que pudimos hacer y con eso mejoró mucho el ruido. El otro sensor que tiene es un magnetómetro de 3 ejes. El magnetómetro se compensa con las inclinaciones, que ya teníamos, pitch y roll, para hallar el norte. Siempre está apuntando hacia el norte y nos entrega a qué ángulo estamos nosotros del norte. ¿Cuál es el objetivo de Autonóptero? Un momento. El objetivo final sería que él pueda volar al punto final que nosotros le entreguemos con coordenadas, implementar un GPS en él, y que él llegue, que tome sus propias decisiones, es decir, que no sea tripulado, él solo tome sus decisiones. Ahorita solamente estamos en la fase 1, con lo que pensamos graduarnos en la universidad, que es control de altura y control de orientación. Por supuesto tiene controles de pitch y roll que tienen en su set point, tienen 0 grados de inclinación. Bueno, nosotros desarrollamos la interfaz para el helicóptero. A partir de esa interfaz hemos comprendido muchas cosas acerca del comportamiento de nuestro helicóptero. A partir de esa interfaz hemos comprendido muchas características de nuestra plataforma de helicóptero o autonóptero, y desde aquí podemos supervisar qué tipo de inclinaciones tenemos, podemos mirar
cómo se están comportando las aceleraciones del helicóptero. Hemos podido mirar si el helicóptero es capaz de alcanzar el set point de altura, si tenemos ruido que puedan afectar los controladores. Desde acá le enviamos órdenes al helicóptero para que se prenda, para que se apague, para que se oriente y para que alcance el set point de altura. Pero todo el procesamiento se hace interno dentro del PIC o dentro del chip que tiene interno, que es capaz de procesar y tiene todo el procesamiento de los controladores y de la información de los sensores. Tiene todo el procesamiento de los controladores y la información de los sensores. La idea de nuestro proyecto está en la fase 1, el desarrollo de la autonomía en un helimodelo, autonóptero. La visión que tenemos con este proyecto es... es lograr aplicarlo a diferentes tipos de soluciones, como por ejemplo la supervisión del PC en las palmas de aceite, el mantenimiento de redes eléctricas, la exploración de puntos fijos, seguridad para en un perímetro. Eso es la visión acerca de este helicóptero, de este prototipo que se le está implementando autonomía. ¿Para qué sirve esto? La autonomía le permite a que cualquier persona puede conectar su computador, prender su prototipo y manejarlo sin necesidad de hacer un curso de 100 horas, que es lo que tiene que hacer un aeromodelista de un helicóptero para lograr ponerlo en vuelo sin que se le caiga, ¿sí? Esa es la idea de desarrollar la autonomía de un helicóptero, aplicar ingeniería en este prototipo aéreo para llegar a alcanzar este objetivo. Aquí nos preguntan que si lo vamos a poner a funcionar. Listo. Bueno, sí. Es que lo que sucede es que a veces es como mucha gente, un poquito peligroso, pero no importa. Bueno, vamos a hacer una adquisición, por ejemplo, de la altura, y vamos a observarla aquí en la gráfica, y de esta manera podemos ver en cuántas pulgadas está el helicóptero en este momento. De esta forma podemos visualizar las condiciones de vuelo del aeromodelo o del helicóptero o autonóptero, ¿sí? La altura mínima es 6 pulgadas porque es la resolución que da el sensor de sonido que tiene puesto. Este es un ejemplo de cómo adquirimos la información del helicóptero y de la instrumentación que está implementada. Desde acá también podemos hacer el encendido. Avíseme ahí. ¿Ya? O sea, ¿ya está parpadeando? Okay. ¿Está bien? Un momento, por favor. Mira allá. Listo. El helicóptero tiene una secuencia de inicio que está reprogramada hasta llegar a unas revoluciones máximas. En esos momentos, ahorita lo último, nos dimos cuenta que teníamos un problema en el alabeo. Entonces, igual vamos a estar supervisándolo y vamos a ver algunas cosas, pero entonces siempre vamos a ser muy cuidadosos con eso. Desde acá entonces podemos ver que lo podemos prender. Y también podemos darle... Desde acá podemos decirle hacia dónde.
Espera un momento, un momento. Ya lo apagó y lo prendió. Ah, ya no importa. ¿Ya está prendiendo? Esto que ven aquí, esta barra que está aquí, es nuestra barra para posicionar, para darle el set point de altura. Y ahí también le podemos dar la orientación con este cuadro que tenemos acá, le podemos indicar hacia el norte, que se oriente hacia el este o al oeste o al sur. Lo voy a dejar en el sur por cuestiones de seguridad porque él lo está sosteniendo. Y acá yo le puedo subir la altura y él va a intentar alcanzarla. Bueno, vamos a darle aterrizaje y vamos a ver cómo él se va hacia abajo. No está respondiendo. Bueno. Ya tiene el 5. Ya tiene el 5. Ya tiene el 5. Y ahí tiene otra vez el 10. Ya lo estoy apagando, lo voy a apagar. Bueno, qué pena ahí, muchísimas gracias por la paciencia. Se presentaron algunas dificultades, pero lo importante es que muy pronto lo vamos a terminar y estamos... Sí, mire... El consumo del motor Brushless es de 12 amperios, ¿sí? Y la batería que se maneja en prototipo de estos es de 3.000 miliamperios hora para una descarga de 20C. Si nosotros usáramos todo el tiempo la batería, se nos descargaría muy rápido y tendríamos que volver a recargarla. Entonces, estamos usando esta batería para modo de pruebas. Para cuando estamos haciendo pruebas de los controladores, porque no necesita, para probar un controlador no necesitamos elevarlo tan alto, entonces estamos usando esta fuente, pero él trabaja solo con esta batería, que él le entrega, no lo tire por favor, trabajamos con esta batería, que es una batería de litio polímero, y es la encargada de alimentar todo el sistema. Ahí en este momento la batería está alimentando los servomotores, el transmisor de comunicaciones y la tarjeta de control, pero no está conectado al motor principal porque es el que más está consumiendo corriente. ¿Sí? Y hay algo más en esto también. Tenemos un sistema de seguridad un poquito rápido, es que las comunicaciones a veces nos fallan. Entonces, como es una fuente ATX, tiene un espacio de switch para poder abrirla cuando se me está viniendo para encima. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias a ustedes. Mil gracias, felicitaciones por el proyecto. Después hablan con los autores. Sí, la interfaz fue desarrollada en Delphi. Se adquiere por USB, por transmisión RF, y para adquirir los datos y enviarle órdenes. Esa es la función de la interfaz de comunicación, enviarle órdenes y hacerle telemetría para evaluar el comportamiento del helicóptero. Esa era la... Los que quieran seguir conversando con ellos son capuceros, entonces pueden aprovechar el diálogo. Y felicito a este proyecto. Invito ya a seguir a la tarima al siguiente proyecto. ¿Pueden seguir el diálogo? No, por eso, que ellos pueden dialogar con usted abajo. Al siguiente proyecto, NXBot, Stephanie Berrío, Yupava, Mónica Delgado, Javier Gómez, por favor, los invito a venir acá a presentar su proyecto. ¿Video bien? Sí, claro.
Buenas noches, como dice la presentación, nosotros somos Javier, Stephanie y Hanju. Les vamos a presentar el NXBot. En verdad son cuatro iguales, bueno, parecidos, pero pues nosotros venimos desde Cali y solo pues trajimos dos, pero pues para el efecto lo mismo, igual vamos a mostrar videos y aquí está Stephanie que va a mostrar de qué se trata todo el robot. Bueno, el NXBot fue un robot que fue diseñado para una tesis en especial, que fue, era, o sea, la tesis se trataba de crear líneas, de crear formaciones pues con robots para hacer robótica cooperativa. Pero ¿qué se hizo con este robot? Con este robot no se quiso hacer una programación sencilla, normal, o sea, como de solamente hacer la, o sea, que solamente sirviera para hacer las formaciones y listo, sino que se quería algo como más extenso. Entonces lo que se hizo con el NXBot fue un diseño más genérico. Entonces tiene un procesador que tiene un Linux embebido. Entonces ahí le instalamos el player. Yo me imagino que muchos de ustedes ya habrán trabajado en esta plata, pues en este software que nos permite hacer la programación pues de los robots teniendo muchas ventajas. La primera de las ventajas es que es gratis. Empezando por ahí. Segundo, hay simulación de todo lo que se quiera hacer. Entonces nosotros también tenemos ahí el modelo pues del robot en el player y en el gazebo también. El gazebo es como la versión del player, pero en 3D. Entonces el gazebo nos permite hacer las simulaciones teniendo en cuenta partes físicas, o sea, por ejemplo, los choques, que por lo general no se ve en la mayoría de los simuladores de, pues, que son 2D. Entonces, pues aquí igual estamos viendo unos videos. El NXBot ahorita pues tiene, posee cámaras, tiene los sensores de proximidad y pues tiene la odometría. Ya se está pensando en la segunda versión del NXBot, que tiene una brújula, tiene unos giróscopos. Y se está trabajando ahorita con el NXBot, se trabaja en varias tesis en pregrado. Entonces, ¿qué se han hecho a raíz de eso? Se ha hecho una de las tesis, creo que tiene que ver con fotografía panorámica. Entonces se toma varias fotos y se unen. Otra de las cosas que se hace con el NXBot es la navegación. En este momento se está trabajando en navegación a través de la cámara que se utiliza el punto de fuga. Entonces con eso hacemos correcciones en odometría, entonces en localización. También trabajamos en SLAM, que es la localización y mapeo simultáneo pues de del entorno. O sea, estamos trabajando algoritmos digamos complicados en la plataforma. Entonces a nosotros varios proyectos han sido presentados en los LARS, pues no sé si mucha gente pues lo conoce, que son los simposios de latinoamericanos de robótica. El de las formaciones está en el LARS. También hay uno que ganó el loto de Grave, que también fue implementado pues en el NXBot. Entonces, ¿cómo hacemos la comunicación? Entonces, ¿es vía Wi-Fi o pues vía igual con Ethernet? Tenemos también, pues no se me va a voltearlo. Atrás igual tenemos el puertos de expansión,
para otro tipo de sensores. Tenemos, ay, no, que están descargaditos, ese es el problema. Entonces, pues igual estamos haciendo el streaming a través de la cámara y la red. Pero pues quiero mostrarles, es un video de la navegación con el punto de fuga, que es lo último que se ha trabajado pues y que se ha presentado en los congresos. No, la batería. Bueno, la idea es que tiene comunicación Wi-Fi por el computador, a través del computador y junto y a los otros. Entonces trabaja la robótica comunitaria. Se trabaja la robótica comunitaria entre los cuatro robots. Y pues esa es la idea, principalmente que con los sensores, entre los cuatro vean un entorno y se comuniquen para colaborarse entre sí y poder pasar a través del entorno. Todas esas imágenes, tiene puerto USB para conectarle cámara, tiene cuatro puertos Ethernet, tiene Wi-Fi, la programación se puede hacer desde nivel Assembler hasta Java y se ha generado también en el propio lenguaje de programación, que es muy de alto nivel, o sea, casi que por bloques, súper fácil para lo que es educación, para que desde jóvenes se pueda programar y ya si se quiere a nivel de sistema, a nivel de hardware, se puede también programar. No se movió, pero... También. ¿Cómo? Todo se realizó casi desde ceros, o sea, desde aquí se utilizó pues un router, eso sí, pues el router para la parte inalámbrica, pero el resto sí fue diseñado. Pues ahorita también se está pensando colocarle un SiC, un láser, pero pues tenemos que cambiarle los motores porque estos son muy pesados. Y la idea es que como todo es código abierto, la idea es liberar el código y liberar los planos. Pues en este momento no, pero ya cuando se saque la versión 2 y todo, liberar todo, que sea open source, pues para que la comunidad lo ayude a mejorar. No sé, ¿alguna otra pregunta? 5 horas. Una pila seca. Mil gracias, quiero felicitarlos por el desarrollo y por haberlo traído a Campus Party 2010 al área de robótica. A continuación, la presentación del último proyecto es por robot. Un aplauso desde luego, claro que sí. Pioneer de Jorge Suárez Parra, por favor, lo invitamos a seguir acá. Este es el último proyecto que se presentará en el marco de Expobot 2010 en Campus Party 2010. Ok, buenas noches, mi nombre es Jorge Luis Suárez Parra, vengo por parte del SENA, la Regional Santander, de la ciudad de Barranca Bermeja. Este es el proyecto Pioneer. ¿En qué está basado este proyecto? Este proyecto está basado en unas ruedas unidireccionales que permiten que el robot se mueva en cualquier dirección. Este proyecto se encuentra en una fase inicial, por el momento
le posee un modo demo, cuál se pueden observar, cuáles son sus características. Entonces, ¿qué es lo especial de las ruedas? Entonces, sin necesidad de que el robot gire el sentido de su rueda, simplemente se hace un control de giro, se pueden lograr movimientos que no cualquier rueda puede hacer. Entonces, como pueden ver, cada rueda genera dos componentes, una componente en X y una en Y. Entonces, dependiendo de cómo usted ponga a girar sus ruedas, va a anular fuerzas o va a sumar fuerzas, logrando fuerzas laterales, fuerzas diagonales, frontales, etc. ¿Qué les puedo decir? Existen, además de estas ruedas, existe otro tipo de ruedas que son las ruedas suecas. Entonces, con esas ruedas se lograría el robot con tres ruedas. Pero digámosle que con las cuatro ruedas puede lograr una mayor estabilidad, una mayor adaptabilidad al terreno. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros con este robot? Esta es una tecnología muy desconocida. Ya se han visto ejemplos, pero la mayoría, si no es la totalidad, están con la rueda sueca. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que esta tecnología sea conocida. ¿Y qué más ventana que el Campus Party? Que sea conocida y se empiece a implementar en la robótica. Por ejemplo, este robot es la fase inicial del proyecto de nosotros. En el SENA este proyecto se conoce como la plataforma omnidireccional. Entonces, ¿qué es una plataforma? Sobre la plataforma usted puede montar lo que usted quiera. Imagínese usted, digamos, una plataforma de este tipo en un parqueadero. Puede ubicar los carros de una forma especial donde se ahorre espacio. O imagínesela en un montacarga. El montacarga va a tener muchísima más eficiencia en el movimiento. Mientras que una oruga tiene que hacer su giro, él inmediatamente se iría de lado. Entonces aquí pueden ver la rueda, sus características y ya les tenemos un ejemplo. Las ruedas son muy difíciles de conseguir. Estas ruedas las tuvimos que fabricar nosotros mismos. Buena pregunta, me olvidé ese detallito. No lo muestra. Entonces, como les decía, es eficiencia en el movimiento. La única desventaja que tiene esta rueda es la adaptabilidad del terreno, pero eso ya con un poquito de diseño se podría solucionar. ¿No? Amplifíquele y la mostramos ahí con el computador. En este espacio sería muy pequeño para realizar el demo, entonces por eso nos corresponde con un video. Sería, es que necesitamos un espacio más o menos de unos 3x3. Listo. Como pueden ver, tiene poca adaptabilidad al terreno. Tuvimos un problema con la tarjeta de control, nos tuvimos que improvisar con el protoboard. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ahí se pueden observar sus principales características, que fue el movimiento. Fue el movimiento lateral. Mírenlo como lo pueden ver. Puede lograr giros sobre su mismo eje. Y además faltan los diagonales, que se pueden lograr simplemente con dos ruedas. Entonces, como les digo, cada rueda genera dos componentes, una en X y una en Y. Entonces, simplemente si se encendieran dos ruedas en el mismo sentido, se van a sumar esas dos componentes y va a generar una diagonal. Eso. Muchas gracias. Felicitaciones y mil gracias por participar en el
Expobot de Campus Party 2010. De todo la, a todas las gracias por haber asistido y los invito a una conferencia posteriormente a las 9 de la noche de energía en robótica móvil. Mil gracias a todos. Los resultados de la premiación es mañana a las 6:30 de la tarde. Los jurados me dejarán el veredicto a mí con la explicación de por qué el veredicto. Tendrá una tarea un poco larga y complicada, creo yo.